Realizarse en esta zona por ser una zona de influencia hacia los pantanos de Villa, no nos sorprendan. A veces ellos se mueven con algunas instituciones, logran permisos y nos dejan un tema legal a nosotros de tener que estar peleando por algo que no debió haberse concedido. Entonces, para mí, el mensaje fundamental que le quisiera pedir a los magistrados es que todos juntos y a través de la Comisión del Congreso con el doctor Arana, tenemos que ponernos de acuerdo en el primer punto. El primer punto es, ¿qué queremos para los pantanos de Villa en adelante? ¿Queremos que esto sea una zona con colegios, con universidades, o vamos a cuidar los pantanos de Villa? Si los vamos a cuidar, trabajemos juntos, hagamos una hoja de ruta, controlemos con las municipalidades distritales que no se den permisos para industrias y más colegios en esta zona. Esta zona tiene una particularidad, que tiene una que ya se manifiesta y se ve el agua a 60 centímetros o 70 centímetros. Entonces, a nosotros nos pareció muy oportuno que acá nunca se ha hecho un estudio real hidrogeológico de los pantanos de Villa. Entonces, tocamos las puertas al INGEMET, a los cuales les hemos agradecido muchísimo su apoyo, y estamos comenzando aparentemente la próxima semana con el estudio hidrogeológico que nos va a permitir levantar información, saber qué cantidad de agua hay, de dónde viene, a dónde va, si está contaminada. Nos va a dejar científicamente esta información, no es que dicen que esto va a ser algo científico, y es un documento que va a permitir a la comunidad en general poder tomar acciones sobre el tema. Hay mucha un gran desequilibrio, la gente cree que puede venir acá. Antiguamente la zona industrial era la Avenida Argentina, y ahora los empresarios a veces piensan que en los pantanos de Villa, como hay terrenos grandes, se puede tener almacenes e industrias que no corresponden, ¿no? Esa es una pequeña reflexión que quería hacer, disculpen que me haya salido un poco del tema, pero para mí es fundamental que decidamos juntos si vamos a proteger o vamos a permitir actividades que de alguna manera van a impactar al área natural protegida. Al doctor Duberry Rodríguez, agradecerle por su presencia como presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, y a los magistrados que lo acompañan, y reiterarles desde Provía nuestro compromiso por la conservación del medio ambiente en el marco del Plan Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial. Nos sumamos a este proceso de sensibilización al interior del Poder Judicial porque es de muchísima importancia. Los pantanos de Villa es un área natural protegida, administrada por la Municipalidad de Lima a través de Provía, y de importancia internacional, pues forma parte del Sistema Mundial de Humedales Ramsar. Es una zona de alimentación, reproducción, albergue, descanso y refugio de aves residentes y migratorias de diferentes partes del país y del mundo. Forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, sobre una superficie de 263 hectáreas y un área de amortiguamiento o de influencia de 2.572 hectáreas, en la cual existe un ordenamiento urbano ambiental que garantiza, teóricamente tendría que agregar, la conservación del área natural. El ordenamiento a veces es vulnerado cuando no hay diálogo entre las instituciones que juntos tenemos que cuidar esta área natural. El principal objetivo de Pantanos de Villa para este trimestre ha sido que vamos a lograr sacar adelante el estudio hidrogeológico para levantar importante información sobre el acuífero y su interacción con el ecosistema. No quiero hacer esto muy largo, más bien están invitados todas las veces que quieran. Acá estamos felices de poder interactuar con tanta personas que están interesadas y que pueden ayudar al medio ambiente, pero el tema principal es felicitar al doctor Duberly Rodríguez por esta iniciativa y la presidencia que tiene la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, y el éxito
del pacto de Madre de Dios que han logrado hacer con un documento oficial con 10 compromisos ambientales que van a ser entregados al Papa, lo cual es una excelente oportunidad de tocar el tema ambiental. Y no solo ambiental, porque este es un tema místico, la naturaleza tiene que ver mucho con las vibraciones, la comunicación y ponerle buena onda a toda la gente, ¿no? Nosotros es de vital importancia que tengamos un diálogo abierto, comunicarnos. Para mí, no quiero dejar de decirlo, siempre lo repito hasta cansarme, el Perú es uno solo. Nosotros, si bien acá hay hincha del Cristal, de la U y de la Alianza, igual debe ser el Perú. Debemos trabajar como una selección. Y esto de los partidos políticos es una cosa que nos distrae mucho. Trabajemos por un Perú unidos y es lo que yo estoy proponiendo, nada más. Agradezco su participación. Vamos a dar un pequeño paseo luego de esta pequeña conversación. Tenemos para proponerles el embarcadero, tenemos la Laguna Génesis, ahí se pueden observar las aves, o tenemos el circuito tradicional. Yo sugeriría, con la venia de Liliana, que hagamos dos grupos, porque para que podamos ir a ver el embarcadero, la Laguna Génesis y probablemente la Laguna Tradicional. Y a posteriori regresamos, nos podemos juntar en unos 20 minutos. Tenemos un ómnibus que hemos logrado con el apoyo de amigos empresarios para que nos lleve a la Laguna Marvilla, que queda en el borde de la playa. Es una zona que la hemos podido recuperar y está justamente en el momento oportuno en que llegan las gaviotas de Franklin, 8.000 kilómetros de vuelo desde Alaska, así que va a ser una cosa novedosa para ustedes y muy linda. Así que les agradezco mucho y le voy a pasar el micro al doctor Serna para unas palabras. Señor Solimano, señor presidente del Poder Judicial, doctor Luis Rodríguez Tinedo, señor Marco Arana Segarra, presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República. Esta visita guiada, como le manifesté, presidente, el año próximo pasado, y el congresista Arana, es bueno informarle, acá todos los presentes son jueces de la Corte de Lima Sur de las diversas instancias, vocales, jueces de primera instancia y jueces de paz letrado. Todos los jueces de la Corte de Lima Sur asumimos esta visita guiada como primera actividad en este año judicial, con el propósito deliberado de seguir con una política implementada por el señor presidente del Poder Judicial, que es una política sostenida de defensa del ambiente. Y qué mejor para la Corte de Lima Sur, como es de conocimiento público, que dentro de nuestro ámbito territorial, de los 11 distritos en los que impartimos justicia, justamente los pantanos de Villa está dentro de nuestro ámbito territorial. Entonces queríamos, esta visita guiada tiene ese propósito, sensibilizar a todos los jueces que estamos acá presentes, sin duda un número bastante ilustrativo, representativo de la Corte de Lima Sur, para sensibilizar, repito, en lo que es la protección del ambiente. Y desde nuestra perspectiva de Corte de Lima Sur, como parte del Poder Judicial, poder coadyuvar, aportar en la medida en lo que sea posible y dentro de nuestras atribuciones, con lo que significa la conservación y la preservación del medio ambiente. Antes de ceder el uso de la palabra al señor presidente del Poder Judicial, creo que la visita del congresista Marco Arana Segarra es superlativo, es importante para nuestra Corte. Nosotros le agradecemos, señor Arana, y en su condición de presidente de la comisión que tiene que ver justamente con la protección y preservación del medio ambiente, estaríamos muy encantados que nos pueda dirigir una palabra, señora. Dejo el uso de la palabra al señor Arana. Muy buenos días a todos y todas ustedes. Agradecer la invitación y la coordinación que hizo el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberli Rodríguez. Agradecer la acogida que nos ha brindado el director del área de Pantanos de Villa, el economista Aldo, y también agradecer que el presidente del Poder Judicial de Lima Sur y sus colegas estén aquí. Unas breves palabras para decirles que a mí me es grato, después de más de 30 años dedicado a los temas de derechos ambientales en el país, haber encontrado la receptividad suficiente en el Poder Judicial, concretamente en el doctor Duberli Rodríguez,
cuya primera reunión de mis primeras sesiones como portavoz de la bancada del Frente Amplio fue decirle cuáles eran las preocupaciones que teníamos en materia legislativa, en materia de control y fiscalización político y en materia de representación. Y le decíamos al doctor Duberry Rodríguez que consideramos que el Poder Judicial puede hacer y debe hacer mucho más. Y avanzar en los temas de justicia ambiental en el país es una tarea pendiente. Pendiente no solo con lo que ha pasado en el país o con lo que está pasando, sino pendiente con las futuras generaciones. Y ese es un tema que creo que hay que saludar, que además hay una conciencia mundial cada vez más creciente, que hay una ciudadanía más activa, que no solamente los estudios académicos y la investigación científica se van en esa dirección, sino que también comenzamos a mirar, y el Papa nos lo recordará en su visita al Perú, que hay un problema serio de modelo de desarrollo, en el cual la relación entre economía y sociedad se resiente en favor de la economía y en detrimento de la sociedad, los derechos laborales, sociales, que todavía nos falta tanto andar. Y cuando esa relación es entre economía y ambiente, el tema es mucho más complicado. Estudios del Banco Mundial, por ejemplo, mostraban en el Perú que el costo del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 20 años es el equivalente del 4% del Producto Bruto Interno Anual. Es decir, si crecemos a 4%, que se estima que va a ser el crecimiento este año, y dañamos al 4%, si hacemos las cuentas del crecimiento económico con el impacto ambiental, estamos en cero. Y hay algunas zonas donde el tema es grave. Una de ellas es Lima, ¿no? Una ciudad sin la adecuada planificación, un Congreso que no quiere aprobar hasta ahora ley de ordenamiento territorial, ¿no? Esto, insuficiencia en los legisladores para mirar el tema de manera adecuada. Cuando se habla de ambiente, dicen, y bueno, y no vivimos de los pájaros, ¿no? Y de los árboles. Necesitamos trabajo, necesitamos inversión. Y creo que el doctor Aldo ha señalado lo importante que es la actividad planificadora, pero también la identificación de las amenazas económicas que hay al medio ambiente. Y el tema es cómo encontrar una solución virtuosa y justa. Y en ese sentido, yo creo que hay que saludar que el Poder Judicial se haya comprometido con el tema de impulsar una política dentro del sector de justicia ambiental. En ese sentido, Duberly, como te decía, pero creo que hay que compartirlo con tus colegas, ustedes han tenido, al impulsar el Pacto de Justicia Ambiental, un avance muchísimo mayor que lo que hay en el Congreso. En el Congreso hemos querido introducir el enfoque de justicia ambiental en el diseño de las políticas y de las normas, y hay una resistencia enorme. Para comenzar, dicen, ¿de dónde sale el concepto de justicia ambiental? No es un concepto ideológico, dicen buena cantidad de congresistas que además son miembros de mi comisión. O sea, si fueran congresistas que no tienen que ver con la Comisión de Medio Ambiente, uno dice, bueno, la ignorancia está permitida. Pero los que están allí, por ejemplo, hay una resistencia al tema, y por eso es que creo que el Pacto de Justicia Ambiental va a ser un avance. En la discusión sobre el presupuesto de la República, de todas las intervenciones de todos los congresistas, no ha habido una sola intervención, con excepción de la presidencia de la comisión, que ha insistido en el tema presupuestal para justicia ambiental en el país. Fiscalías a las que le falta recursos, capacitación de los fiscales en el Poder Judicial, el tema es más dramático, el otro día lo ha recordado Duberly sobre las ausencias y debilidades que hay. Pero estamos en camino. Y tal vez, bueno, para quienes somos creyentes podemos decir, tal vez uno de los pequeños milagros de otros que esperamos ocurra en un país tan fragmentado, tan confrontado, y además con tantos intereses por que no se abra un camino para la justicia social y ambiental como debiera en una democracia, creemos que es importante el Pacto de Justicia Ambiental. Creemos, como estas actividades, y yo quisiera, Duberly, esto, y también doctor Serna, decirles, la expectativa que ha suscitado esta visita es que, por ejemplo, veamos lo de la plantilla, ¿no? La expectativa que ha suscitado, estábamos con Aldo parado en la puerta y pasó un vecino y dice, oigan, la basura que no se está recogiendo adecuadamente. He venido acá y no he podido dejar de olvidar que esto fue amenazado por el proyecto industrial Luchetti, pero seguramente Mario, si hubiera más tiempo, les contará las otras amenazas, incluso de gente buena, bien intencionada.
pero que al no tener una mirada sobre la importancia de este ecosistema para el desarrollo sostenible urbano, simplemente se pierde. Entonces, ¿cómo se fortalece eso? Y desde ya, desde la comisión, con esto quisiera terminar, como se lo hemos dicho al doctor Duerli, se lo hemos dicho también al doctor Sánchez de la Fiscalía del Ministerio Público, la comisión también tenía una deuda pendiente sobre el tema de sostenibilidad urbana, porque como la comisión ve pueblos indígenas, amazónicos, afrodescendientes, medio ambiente y ecología, ya se imaginarán, tenemos una complicación para juntar todo eso con los pocos recursos que hay. Y entonces, sin embargo, vamos a hacer una sesión especializada sobre justicia ambiental, para que la Fiscalía, y concretamente la COFEMA, ¿no?, y el Poder Judicial, esto pudiéramos, en principio, presentar cuáles son los problemas de justicia ambiental, cuáles son las propuestas que hay, qué es lo que está faltando, tanto en el marco normativo como en las decisiones de política y en las decisiones del Ejecutivo, para poder avanzar en esa dirección de la mano de la ciudadanía. Se debió aprobar la ley de cambio climático la semana pasada, en realidad se debió aprobar mucho antes, año y medio llevamos generando un consenso para la ley de cambio climático, y ¿saben por qué no se aprobó? Porque hubo dos congresistas, ¿no?, que hicieron tamaño barullo para decir que la sociedad civil no debe participar en el Consejo Consultivo de Cambio Climático. Esa era la razón. O sea, que la sociedad civil, cuando tenemos pactos suscritos y convenios internacionales en la COP, la Agenda 21, etcétera, que la sociedad civil debe incorporarse más, cuando nos ayudaría mucho bien para estas áreas que la sociedad civil se incorporara más, hay congresistas que han frenado la aprobación de la ley de cambio climático porque no quieren la participación de sociedad civil en consejo consultivo. Entonces, ahí un atraso. Se ha promulgado la ley de protección de cabeceras de cuencas, ¿no?, que es fundamental. El TC tiene que acompasarse. El TC ha dado una norma, por ejemplo, que para garantizar la inversión privada, en la práctica ha terminado impidiendo que se declare una zona Ramsar en las lagunas del Alto Perú, que son más de 300 lagunas en tres provincias, la de San Pablo, la de San Miguel, la de Cajamarca, porque hay una empresa minera muy grande, muy poderosa, que no quiere esto, que se cree la zona Ramsar. Y el Ministerio del Ambiente está en deuda sobre estos temas. Entonces, ¿cómo encontramos los núcleos virtuosos en los que nos juntamos? Las razones para estar separados, ya sabemos que son muchas. Varias de ellas no hay que renunciarlas, pero las más importantes es cuáles son las que nos juntan y cómo allí sí podemos avanzar. Y yo saludo en ese sentido la iniciativa del doctor Duerli, que espero que lo trascienda, porque realmente se debe convertir en una política de sector, ¿no? Y que muchos de sus colegas, de jueces, de comunicadores, de municipios, podamos estar unidos por la sostenibilidad esto en el país, por la justicia social, por la justicia ambiental. Muchas gracias. Bueno, finalmente, el señor presidente Duerli Rodríguez Tineo. Señor Solimano López, director técnico de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Vía, estimado congresista Marco Arana, estimado presidente de la Corte de Lima Sur, Marco Serna, estimados jueces de todas las instancias de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, amigos periodistas, amigas y amigos. Estoy todavía leyendo una obra que se llama Homo Deus, breve historia del mañana o del futuro. Es decir, se está escribiendo sobre la historia del mañana, no la historia que ya pasó, ni del presente, sino del mañana, es decir, cómo será el mundo en adelante. Y ahí nos enteramos, por ejemplo, de cosas como que ya algo sabemos, pero no con tanta profundidad, sobre el tema de la inteligencia artificial, que está, en cierto modo, como superando a la inteligencia natural, a la que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, no se olvidarán ustedes que años atrás una máquina le ganó una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov. Es decir, que el ajedrez, que es el deporte ciencia, que una máquina le gane ya al hombre, al campeón mundial, francamente es una cosa ya casi inimaginable. Pero en ese mismo libro dice que qué relación hay entre inteligencia y conciencia. O sea, la inteligencia artificial puede ser que sea dominante en el futuro, pero ¿podrá haber una máquina que tenga conciencia? Ese es el tema. Entonces yo creo que el ser humano sí va a seguir teniendo conciencia, y esa va a ser lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial de las máquinas.
Entonces, ¿para qué hago esta pequeña comparación? Por el tema de conciencia. ¿Qué estamos tratando de desarrollar con esta pequeña visita guiada? Conciencia ambiental, conciencia ecológica. Porque si no tenemos conciencia, no vamos a defender lo que debemos defender. Y para tener una causa hay que estar convencido de que esa causa es justa. ¿Qué es tener una causa? Algo por qué luchar, por qué vivir. Una causa nuestra, lo que es la justicia. Pero también como ciudadanos podemos tener otras causas. Por ejemplo, yo tengo la causa de la interculturalidad. ¿Cómo acercar la justicia oficial a la justicia indígena, a la justicia campesina? ¿Y cómo aplicar un enfoque de intercultural, de interculturalidad en la justicia? ¿Y cómo ahora también aplicar un enfoque ambiental en la justicia del Perú? Hemos hecho el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado en diciembre del año pasado. Entonces, ¿cómo desarrollar conciencia? Claro, yo puedo comprar los mejores libros de derecho ambiental que hay en el mundo. En Europa está súper desarrollado el derecho ambiental, las ordenanzas ambientales hasta para regular la caza de las perdices y de las palomas. Algo que aquí suena como lejano. ¿Cómo desarrollar el tema de la conciencia ambiental? Miren, con libros puede ser. Pero saben, para mí, cuando se desarrolla una conciencia, cuando uno conoce en vivo y en directo, como dice esa palabrita, tócame, que es realidad. Es decir, tenemos que ver en vivo y en directo, pues, ¿qué es el medio ambiente? ¿Cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el derecho penal, está en marcha la reforma procesal penal. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, para que los jueces de Lima Sur se familiaricen con la reforma procesal, hacen visitas a Guaura, hacen visitas a Trujillo, ¿cómo le llamamos eso? Pasantías. Es decir, para ir a aprender de alguien que ya hizo lo que nosotros también queremos hacer. Entonces yo pienso que los jueces del Perú debemos hacer pasantías ambientales. No a una universidad, no a un juzgado, sino a la realidad. Como por ejemplo ahora vamos a conocer los pantanos de Vía. Y para saber qué son, pues, pantanos, qué son humedales. Y si estuviéramos más arriba en la sierra, qué son los bofedales, qué son las cabeceras de cuenca, qué son los páramos, qué son los puquios, los puquiales. Esos que bajan de Puquio, pues, y que alimentan esos canales subterráneos que construyeron los nazcas. ¿Cierto? Que son canales subterráneos. Es decir, si nosotros no conocemos en la una laguna, tendremos una visión, pues, por fotografía de que es una laguna. Pero si estamos ahí en la laguna, veremos el aire fresco de la laguna, veremos que a un pajarito se asienta ahí, que un ave viene allí, etcétera, etcétera. Entonces, aprenderemos a querer la naturaleza cuando conozcamos la naturaleza, cuando estemos en contacto directo con ellos. Yo, por ejemplo, acabo de regresar de un viaje del norte, me fui a la reapertura del local de la Corte de Piura, que quedó casi destruido por el fenómeno del año pasado, ya está reabierto, después de un año, pero donde también me fui a Sullana para poner la primera piedra del nuevo local que se va a construir en la Corte. Pero estando ahí, ¡pum!, me di un salto a Huancabamba, que es mi provincia. Pero estando en Huancabamba, tengo que irme más arriba para conocer la naturaleza. Me fui a Zapalache. Ya no llegué a la Laguna Negra, pero estuve en Zapalache. ¿Y a dónde me fui? A una catarata que se llama Chorro Blanco. Y me bañé, pues, un agua fríísima, pero me bañé porque hay que percibir la naturaleza, pues. Que hace frío, sí, pues, pero quiero ver cómo es el agua fresca, limpiecita de esa catarata de Chorro Blanco. Entonces me vine recargado de energías. Ese estrés que uno tiene aquí en Lima queda de lado. Es un baño con la naturaleza. Y uno aprende a querer la naturaleza, a ver todo ese campo verde, esos páramos de Huancabamba, que dan vida a todos los ríos, pues, de Huancabamba, ¿cierto? Sobre todo el río Huancabamba, que favorece a dos grandes proyectos, Olmos y el Alto Piura, ¿cierto? Que dan vida a la agricultura. Entonces uno tiene que conocer en directo. Y por eso es que cositas como estas son pequeñas, pero están en un camino para generar conciencia ambiental, conciencia ecológica entre nuestros jueces. Ojalá que después, de repente, a la Corte de Lima Norte se le ocurra hacer una visita guiada, por ejemplo, a las Lomas de la Chay,
o las Lomas de Caraballo. Tantas cosas bonitas que tenemos cerca. Y si pudiéramos, pues, a la reserva de Calipuy, pues, en las alturas de Trujillo, donde están, ahí ya, digamos, todavía se conservan los guanacos, que yo pensaba que ya se estaban extinguiendo. Y está la puya de Raimondi. Porque si uno no conoce en vivo y en directo, no va a entender el tema de la ecología. El tema de la reforestación, por ejemplo, yo recién aprendí que hay que reforestar, pero con las plantas nativas, con las plantas naturales, no las foráneas, como por ejemplo el eucalipto, que es un depredador. Ya no hay casi capulí en Huancabamba porque los eucaliptos casi han acabado con los capulís. Todo eso hay que ir entendiendo. Si los jueces no tenemos este tipo de actitud, no vamos a entender el tema ambiental. Estamos avanzando, obviamente, estamos no tan adelantados, pero estamos avanzando. Ya vamos a probar, probablemente, Marco, a fines de febrero, vamos a instalar el primer juzgado ambiental del Perú en Puerto Maldonado, porque ya tenemos incluso el presupuesto dado por el actual gobierno, y para el próximo año vamos a ir buscando más y más juzgados, para que haya una justicia especializada en tema ambiental. Y ahí seguramente el Consejo Nacional de Magistratura va a hacer una convocatoria para un juez o una jueza que ya vaya conociendo el tema ambiental. Entonces tenemos que ir avanzando. Ahora, lo que decía Marco o lo que decía nuestro director técnico, el Perú también tiene que tener ofertas turísticas, pero ¿por qué la oferta turística no puede ser nuestra propia naturaleza? Miren, no sé si ustedes conocen Costa Rica. Apenas uno llega al aeropuerto, en todas las pantallas de los televisores, ¿qué dice? Pura vida, pura vida. Todo es naturaleza. Y la pregunta es, ¿de qué vive Costa Rica? Del turismo ecológico. Hay vuelos directos a las playas para ver cómo nacen las tortuguitas y cómo van hacia el mar y cómo, digamos, los depredadores están también ahí. No hay, digamos, lo que se llama una chimenea sucia. Porque las chimeneas, pues, son una industria. Y las chimeneas botan humo, botan ceniza. ¿Y eso qué hace? Contamina. En cambio, el turismo verde, el turismo ecológico, no contamina nada. Y sin embargo, es una opción turística. Por eso es que ojalá que en el futuro, cuando oferta turística de Lima, se ofrezca pantanos de vía, para que la gente venga a conocer los pantanos de vía. Como cuando uno llega a Chiclayo, en el aeropuerto, hay una visita, una flecha que dice Reserva de Chapa, donde está el oso de anteojos, donde está la pava aliblanca recuperada, donde está el puma, donde están los zorros, y cuando ustedes van ahí, para que vean cómo ya los animales no ven al hombre como depredador, y los zorros nos piden pedazos de pan, están a nuestro lado, hasta lagartijas ya no se corren, porque ya perciben, ellos tienen también sensibilidad, y ya no nos ven como alguien que los va a matar. ¿Se dan cuenta cómo nos volvemos amigos? Y los mismos animalitos nos ven ya como amigos, y ya no se corren. Es increíble que los zorros estén a nuestro lado pidiéndonos pedazos de pan, es increíble. ¿Por qué? Porque ya hay una relación amigable entre el hombre y la naturaleza. Esa reserva de Chaparrí ahorita está a punto de desaparecer, porque hasta los propios dirigentes de la comunidad se han convertido en traficantes de tierras y quieren desaparecer la reserva de Chaparrí. Todo eso tenemos que defender. Entonces, también el turismo ecológico tiene que ser una opción. Miren, Costa Rica, en comparación con la selva que tiene el Perú, Costa Rica no tiene así ni un pedacito. El Perú tiene miles y miles de hectáreas. Es inmenso. Pero esa Amazonía está amenazada por la minería ilegal. El Papa viene a Puerto Maldonado, pero yo voy a emplazar al actual gobierno para que una vez que el Papa se regrese, el gobierno se decida de una vez por todas a eliminar la minería ilegal de Puerto Maldonado. Que haya una interdicción de verdad, no como ha habido antes. Se iba la policía, el ejército, la marina, los fiscales y los jueces, dinamitaban las malditas dragas, se regresaban y al día siguiente volvían a entrar. Y sigue lo mismo, vuelve el círculo. No, tiene que haber una interdicción de verdad, que se queden patrullas de la marina, que se queden patrullas de la policía, para que ya no vuelvan, pues, a regresar los mineros ilegales. Ese es un tema, un compromiso. Y para eso también nosotros hemos promovido el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, que lo llevamos yo el día 21, le voy a entregar a las 8 de la mañana personalmente al Papa. No para que lo firme, sino para que lo tenga y para que se entere que en la línea de su Laudato Si,
que es su encíclica para la defensa del medio ambiente, el Poder Judicial del Perú también tiene su palabra y también está comprometido, y los jueces estamos comprometidos. Miren incluso cómo las cosas un poco que cambian. Nada es absoluto, todo es relativo. El juez por naturaleza y por función es imparcial frente a las partes. Pero la pregunta, ¿un juez será totalmente imparcial en el tema ambiental? Más complicado, porque en el tema ambiental todos somos agraviados, incluidos los jueces. Si alguien envenena el ambiente, si alguien envenena, digamos, o contamina el tema del sonido, la contaminación sonora, la visual, el aire, todo eso afecta a todos los que estamos, por ejemplo, en Lima. No solamente a los ciudadanos de la que están en las calles, en las urbanizaciones, también a nosotros los jueces. Entonces los jueces también tenemos que administrar justicia con un enfoque ambiental. Entonces las cosas tampoco no son absolutas, y por esa razón es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo felicito a Marco Serna por haber promovido esta visita guiada a los pantanos de Villa, y el Poder Judicial posteriormente seguramente va a promover cosas mucho más grandes, mucho más interesantes. ¿Para qué? Para que nuestros jueces conozcan la realidad, pero por una percepción sensorial, una percepción de nuestro sentido, con los ojos, con los oídos, y si se puede hasta con el tacto, porque una percepción libresca no nos sensibiliza. Yo digo, por ejemplo, si fuéramos a las cataratas de Iguazú, es impresionante estar pues en la catarata de Iguazú, porque hasta la agüita, cómo nos cae la cara, el viento, todo eso. Pero si yo veo un video, eso no lo voy a percibir. Es lo mismo que si yo veo bailar a la Shakira en video, no es lo mismo que la veo bailar delante de mí. Es totalmente diferente. La percepción tiene que ser sensorial, con nuestros sentidos, cerquita del ambiente, ¿cierto? Bien, ya no tengo que hablar más, porque si ya no tenemos tiempo para la visita. Bueno, muchas gracias, señor director, por habernos permitido esta visita. Gracias, Marco, porque tu comisión del Congreso está, digamos, trabajando por este tema. Gracias a nuestros amigos jueces y juezas que, haciendo un alto en su trabajo diario, han venido a ponerse la camiseta del medio ambiente. Yo ya no me puse la camiseta que tiene usted porque no había talla small, ¿no? Entonces, pero eso no impide a que no estemos al lado de ustedes, así que un abrazo ecológico para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Duberlí. Para nosotros ha sido un excelente ejemplo su actitud, y nos comprometemos a apoyar desde nuestro sitio todo lo que tenga que ver con la recuperación del medio ambiente en el Perú. Le queremos hacer una entrega de un pequeño recordatorio, por favor, para que sepa que estamos presentes y queremos tender puentes con todas las instituciones que participan en este objetivo, para que juntos podamos lograr el resultado que es necesario. Ya esto es vital, el futuro es hoy, ya no es que el futuro era antes, viene, el futuro es hoy, y estamos felices de poder trabajar en equipo con ustedes. Le reitero el agradecimiento del alcalde de Lima, el doctor Luis Castañeda, y quedamos a sus órdenes. Vamos a hacer un breve paseo ahora. Muchas gracias a todos.